Que sí, de Grefg. Que quiero ver los outfits. Oh. Mi reina. Mi reina. A mí no hubo gente que... Déjenla, es un puto evento. Yo iría... A mí, yo es que no esto, pero porque soy friolera. Pero es que es una reina. Es una puta reina. Vale, va con bambas. Una pedazo de cruz más grande que yo. ¿Un chubasquero? Un Rolex. No sé si es un Rolex esto. ¿Esto es un Rolex? ¿Lo sabéis? ¿Es un Rolex? ¿Qué son bambas? Zapatillas. En plan... No sé. Zapatillas. No, es que no sé cómo se dice. No sé cómo se dice. Casi es mejor que Rolex. Depende. O sea, yo para que me den la hora me suda la polla uno que otro, la verdad. Pero yo entiendo que haya gente que le gusta, ¿eh? Igual que hay gente que le gustan los bolsos o los zapatos o lo que sea. A ver. Como outfit va fachero. Va facherito, la verdad. O sea, yo entiendo que a la gente le guste el outfit, porque va facherito. Pero a mí no le daría tampoco una nota muy... O sea, bajo mi punto de vista, ¿eh? O sea, normal. Va fachero, pero para mí un 5... Un 5, pero es que porque esto me parece un chubasquero. Ah, vale. Iban iguales. Sí, sí, iban iguales. Eso, vamos a preguntar, ¿no? Lógicamente el conjunto elegido ya desde hace tiempo. Sí, ¿por qué? ¿No? ¿Y por qué vienen de gemelos? Queremos que lo explique. Bueno, hay algo ahí detrás y también mira, para mira, llamar mira, la atención. Ahí se les ve. Bambas, unos chinos beige, chaqueta también color ocre, porque esto es color ocre, ya no es beige. Camiseta blanca y luego pues gafas, que mucha gente se puso las gafas simplemente para que no se le viera resacoso o muy borracho, porque había gente que todavía estaba muy borracha, pero sí. Vale, al outfit este yo, ¿qué le daríais? O sea, yo le daría un 6. Un 6 porque me gusta... Bueno, es que también es fachero. Nah, un 5, un 5 le daría, ¿eh? Vale, a ver, yo al outfit este... Quizás por originalidad, ¿sabes? En plan, se ha hecho el de su propio personaje. Igual le daría un 7. Yo le daría un... Bueno. Sí, un 7. Yo le daría un 7 por originalidad, ¿eh? Ok. Vale, este outfit. Va fachero. Lleva ambas, unos vaqueritos, una camisita, una chaquetilla de polipiel probablemente. Es bastante casual el outfit. Yo le daría un 6 porque me gusta la combinación de colores, me gusta la combinación de la ropa en sí. Un 6. Un amigo diría yo incluso. Vale, outfit de este hombre. Zapatos. Unos pantalones de traje, parece. Una americana atada como de tigre, de efecto tigre, y pajarita y gafas. Va fachero, va fachero. Yo le pondría un 7. Hostia, aquí cuando lo vi por primera vez dije, escúchame, parece literalmente un capitán de la marina o de algo de eso, del ejército, de algo, en plan, pero un capitán. El capitán Pescanova no, pero el capitán del ejército de la marina, ¿sabéis? Vale, outfit. ¿Qué le puntuamos? No, yo le daría un 6. Yo le daría un 6, quizás. Porque al final el traje es un traje... Es que a mí me gusta mucho el negro, chavales. O sea, me gusta mucho el negro. Los trajes negros a mí me pierden. Los azules, si son marinos oscuros, ahí sí. Pero este azul no me agrada porque me recuerda a mi abuelo. Entonces yo aquí le daría un 6. Le daría un 6 por eso, porque es un poco traje de persona mayor. Y a esto me refiero. A esto me refiero que esto queda muy bien. ¿Por qué? Porque es un traje negro... Nunca falla el traje negro. No, nunca vas a fallar con un traje negro. Jamás de los jamases. Y lo hago conjuntado con una camisa negra también. Eso es punto positivo, ¿por qué? Porque traje negro, camisa blanca, es rollo ya pingüino, ¿sabes cómo te digo? A mí no me agrada del todo. Prefiero que sea todo negro y que quede mejor. Entonces yo a esta persona le daría un 7,5. Su celular, claro. Incluso un 8. Mucha gente optó por este outfit o por este estilo. Mucha gente optó por este estilo. Y este, sinceramente, a mí es el que más me gusta, ¿vale? Ahora os voy a decir el motivo. Me gusta mucho la mezcla de pantalón de traje, chaqueta de traje, camiseta o polo. Me gusta mucho porque te da... estás fachero y ya le cambias el look. Ya no es una camisa como tal, le cambias el look. Vas como un paso más allá. Y tanto si le pones como una camiseta básica pegadita, como si te pones un polo pegadito también, metido por dentro, para mí es lo que mejor queda. Es lo que mejor queda. Yo a esta persona le daría quizás... un 9. Listos para disfrutar de la alfombra, no disfrutar de los slams. Un 9 incluso. Sí, 9. Vamos a dejarlo en 9. Vale, vamos a puntuar a estas dos personas. Zapatos de traje. Esto es, yo creo, vaquero. A ver. No, es de traje también. Es un traje. Bueno. Lo que os digo, a mí el poner camisa blanca no me gusta. O sea, me podría gustar, depende de cómo te la pongas. Pero por lo general a mí blanco con el negro me parece demasiado simple, no me gusta tanto. Le pondría un 6, yo creo. Un 6. Y su acompañante. No lo veo... O sea, está guapo, pero está guapo para salir de fiesta. Ojo. Está guapo para salir de fiesta. O sea, si vas a una gala, yo iría como más rollo a flipar, ¿sabes? En plan despampanante, un vestido largo de princesa, un plumas por todos lados. Lo que os digo, el vestido de ella, pues eso, lo veo más rollo fiesta, más tal. Porque también el conjunto que ha elegido de la chaquetilla y tal, pues no ayuda a que se vea demasiado de gala. Entonces... yo le daría un 5 y un 6 porque va de traje. Y como vuelvo a decir, primero, no sé por... literalmente, Tommy de los Rugrats. Tommy de los Rugrats cuando se ponía la ropa de su padre. Y es cierto que va fachero. Va fachero. No es mi estilo, no es el estilo que a mí me gusta, pero sí que es cierto que sé que a... todo el mundo le encanta. Vale, votaría... O sea, si tuviera que votar por outfit, que sé que al resto le va a gustar, yo le pondría un... 7. Le pondría un 7. Pero a mí no me gusta personalmente, entonces le voy a poner un 4. Porque me parece demasiado, ya os digo, o sea, como muy... Le pondría un 4. Siempre va así. Ah, bueno, pues entonces si siempre va así, claro. A ver, yo le pondría... Es que lleva una camiseta de Merchan, ¿eh? Ojo. Ojo. Lleva camiseta de Merchan. Así va siempre. Pues entonces vamos a puntuarle en plan por outfit. A mí no me gusta como para llevar a una gala o a un evento. Entonces le pondría un 3. Un 3. Barbie, que Barbie... me pareció que iba simple, pero iba bien. O sea, yo creo que iba simple, pero bien, ¿sabes? Es una simpleza buena. Yo diría que un 5,5. Ese momento es legendario. Vale. Este clip es increíble. Yo a esta persona, sin conocerla, le daría un 8,5. No le conozco nada, no sé quién es. 8,5. Va literalmente de traje, ¿vale? Con bambas, pero de traje. Y se ha puesto una gabardina encima y a tomar por culo. O sea, y queda guapísimo. A ver, el outfit de él, un 6. Un 6 le daría al outfit de él. Y al outfit de ella me gusta el vestido, la verdad. Yo le daría el vestido este porque... Está abierto, tiene cola, En plan, es bonito para una gala. Lo único que no me gusta quizá el tema botas. Botas bajas. ¿Veis? Esto. Esto quizás es lo que menos me gusta. El vestido en sí, sí. Pero creo que lo podría haber lucido mucho mejor de otro modo. En plan, sin las botas, a lo mejor con unos taconcitos habría quedado perfecto. Igual también. Si le gustan, si no aguanta los tacones, ole ella. Pero yo a ella le daría un 6,5. Viene el padre. Vamos a apuntar ahora al padre. Vale, la mujer va muy guapa. Me gusta mucho el traje este de gala. Es literalmente, le doy un 8. Está muy bien vestida, muy bien conjuntada. Y a él, un 7. Es que Kidi es así, ¿vale? Kidi es así. Siempre que le he visto en plan así vestido, tal, muy llamativo, muy tal. Yo a él le daría igual un 7,5. Un 7,5. Me gusta. Y el de ella sí lo veo más de fiesta. Le daría... es el estilo de Kidi. Le daría un 6. Optó por lo mismo que os digo. Muy bien. Traje. Camisa negra, un básico que no falla, pero es muy de gala. Entonces, aquí os lo digo, tranquilamente un 9. A ver, yo les doy a Cheto igual menos puntuación, porque va más casual. Le daría a Cheto un 6 y a Darío le daría un 7. Pero porque Darío, ya te digo, se ha puesto como una capa, como un tal, en plan... Ya es más rollo cosa extravagante, ¿me entendéis? Este me gustó mucho, sinceramente. Me gustó mucho este vestido, le queda muy bien. Tiene plumas, está abierto por un lado. No sé, o sea, no tengo nada que decir de este vestido. Este vestido para mí es un 10. Me gustó. Yo a este traje le daría un... ¿Qué os digo? 7,5. Le daría un 7,5... Porque me gusta que sea todo rosa. Y va facherito. A este hombre le daría, pues lo que doy siempre cuando veo traje tal, un 7, pero porque no... O sea, no se le ve tampoco la cabeza. Y una vez más, eligen camisa blanca. A mí con camisa blanca, 7 más o menos. A ver, va fachero. Va bastante fachero. O sea, miradle. Va con traje... Además es un traje que brilla, no es un traje que es mate. Lleva un chalequito. Me gustan mucho los chalecos a mí. Esto quizás... lo veo un poco... ¿sabéis? O sea, el pañuelo este aquí... Lo veo bien. O sea, en plan... le pondría un 7,5. Y luego a su madre... Su madre va bien. Yo le pondría a la madre un... 5,5, un 5,5. Entonces, bueno, va, por lo menos va con brillo. Va con... Creo que es satén. No sé si es satén o si es ante. Creo que es ante, ¿eh? O sea, va con una camiseta de ante. Y es que os lo digo, o sea, me parece muy guapa. Me parece muy guapa. Le daría a su madre, pues eso, un 6. Y Karchev va fachero. Va de blanco, que es muy difícil ir de blanco. Karchev le daría un 10. Primera vez que veo este vestido, me parece muy bonito. Lo veo muy adecuado, me gustó mucho. Y a este vestido le doy un 8,5. Le doy un 8,5. Me parece muy bonito. 8,5. Y a él, bueno, un 7, un 6,5. 6,5 por la gorra, en plan, no me gusta. A esta persona le daría un 7. A esta persona, bueno, le daría un 6, a lo mejor. Barca, no sé qué ha hecho. Se ha puesto como de... Ya habría ido así. De camuflaje, para que nadie me viera. Ya habría ido de camuflaje para que nadie me viera. Ah, bueno, entonces, joder, si es un puto homenaje, tío. Si es un homenaje. Pues, para ser un homenaje lo lleva con mucha facha, ¿eh? Esta persona me gusta cómo va vestida. O sea, es típico traje. Me faltaba la camiseta metida por dentro. Eso me ha fallado un poco. La camisetita por dentro, metidita. y queda muy bien. ¿Veis? Esto me gusta más. Va con traje, pero va con una camiseta, no es camisa. Va con una camiseta blanca y por dentro, y eso me gusta mucho. Ya es camiseta, ya es diferente. Está guay, le pondría un 8,5. Van, Litkila, que siempre va de este estilo. Entonces, pues bueno, le puntúo un 5, por ejemplo, porque también me parece mucho de salir de fiesta y poco para gala como tal, porque es bastante simple el outfit. Pero bueno, siempre va facha, o sea, él es fachero. Porque es Blitzkilla. Y luego Spring va pijama. Pero es que no solo va en pijama, es que va en chanclas de hotel. Del hotel en el que se quedaron. Va en chanclas del hotel en el que se quedaron. Y yo por esto le doy un puto 10. ¿Ok? Te diría los fans más fieles. Vale, aquí voy a tener un problema. Y es que esto me gustó, ¿eh? Esto me gustó. Yo aquí les doy un 9 a los dos. Muchas gracias. Este vestido me gusta. Este igual no tanto. Este vestido igual no me gusta tanto. Pero este me gustó un poquito más. Y le daría a Cristal y Molly, le daría un 6. Porque tampoco me gusta tanto como para que digas, Dios, es deslumbrante, deslumbrante, ¿sabéis cómo os digo? Pero me gusta porque es larguito, tal. Bueno, le daría un 6. Y a este vestido un 5. Es solo que con la camisa metida, sí. O sea, yo le habría añadido a este... O sea, el único cambio que le habría metido sería unos zapatos de traje y la camisa metida por dentro. Y con eso, God. Así se queda en un 6. Así se queda en un 6. La verdad, miradlo. Lleva zapatos de traje, un pantalón ceñidito. No es de traje, pero sí es rollo cowboy. Y encima es de satén, yo diría. Y va con una camiseta básica por dentro. La chaqueta esta que encima le cae por aquí como si fuera Assassin's Creed. Y un gorro de vaquero. O sea, estilo gala totalmente. Yo le daría un 9 tranquilamente, ¿eh? Con el chubasquero. Vale, os explico. Me gusta mucho la combinación de pantalón de charol o de... como de cuero, con la chaqueta gabardina larga, pero estaba fachero, va fachero. Yo le pondría un 7. Literalmente traje de papá. O sea, es un traje normal y corriente. Va con zapatos de traje, pantalón de traje. Va con un chaleco. Me gusta la idea del chaleco. El chaleco le hace un plus, porque si no hubiera sido el chaleco, o sea, si no hubiera tenido el chaleco, quizás le hubiera puesto un 6. Pero con el chaleco le suba un 7,5, ¿vale? No me pega como para ir a una gala. No me pega como para ir a una gala. Yo le pondría un 5. Y ella sí que va más guapa. Le pondría un 7. Porque me gusta Ya viene caminando por acá, les van a tomar. Me gusta cómo quedan los volantes, me gusta cómo queda el pantalón. Un 7,5 incluso le daría. Va. Va muy guapo. Lo que os digo. Traje, pantalón. O sea, pantalón de traje. Chaqueta de traje. Va con una camiseta básica por dentro, que también es espectacular. Zapatos y encima le ha añadido el colgantito y un reloj, le doy un 10. Este vestido no me terminó de convencer mucho. Este de aquí. No me terminó de convencer. Este sí me gustó más, por lo que implicaba y tal. Me gustó más, pero este... No sé, le faltaba algo. No lo sé. Le daría a lo mejor un 7 y un 8,5. O sea, es como yo. Tiene 5 pantalones iguales. 5 camisas iguales, 5 chaquetas iguales, 5 zapatos iguales. Siempre va igual. Es literalmente yo. Pero sí, o sea, lo mismo de siempre. Traje, camisa negra, queda siempre mejor. La tiene metida por dentro. Yo le pondría un 9,5. Que me gusta. Dentro de que es muy simple, me gusta que va fachero. Y le pondría un 5, porque lo que os digo es que está muy guay, porque la combinación de simplemente no llevar nada debajo, pero sí que llevar el traje y tal, me gusta mucho. Pero yo le metería un accesorio, algo aquí hace falta. Y bueno, a ella le doy un 7, a él le doy un 5. Le doy un silver, te lo podrías haber currado un poco más, la verdad. Te lo podrías haber currado un poquito más. Se va a volver loca le meto un 7 a él. A ella quizás un 7,5. No conocí a estas dos personas, pero muy simple, demasiado simple, no me gustó. Yo le pondría un 3. Tampoco me parece también muy simple. Un 3 y un 4 porque lleva la faldita, pero 3 y 4. Esta, por ejemplo, es algo que yo me habría puesto probablemente también, que es literalmente una chaqueta de traje ancha con un sujetador debajo y Santas Pascuas, unos tacones así abiertos. Santas Pascuas, es muy simple, es muy bonito. Le meto un 9,5 tranquilamente. Germán y su novia. A Germán me gustó verle esto. Me fallaron quizás las zapatillas, le hubiera metido zapatos. Pero me gustó la chaquetilla de Ante, porque es de Ante. Y es verde, cosa que por lo general, bueno. Ella lleva un vestido así como... No sé, o sea, va vestida de gala ella. Ella sí va vestida de gala. Yo le metería a ella un 7 y... No, un 7,5 y a él un 7,5 también. O sea, yo creo que van los dos bastante parecidos. Va fachero... Va facherito, va con unos pantalones rollo... ¿Cómo se llama? Encerados. Va con unos pantalones encerados, unas bambas que pegan mucho. La chaqueta esa que me parece rara, pero le queda... O sea, es chaqueta de gala. Me falla la gorra, siempre, pero bueno, es Juan. pero sí. Y quizás me falle la camisa. Yo le metería un 8. Es que literalmente viene todo el puto mundo. O sea, tiene aquí un grupo, escúchame, Masi, espectacular. O sea, yo a Masi le doy un 9,5. Juan, va muy simple, pero es que es Juan. Entonces, sí que va un poco de gala porque se ha metido como esta chaqueta. O sea, va como con pantalones así y tal, no sé qué. Pero se ha metido una chaquetilla blanca. Y quizás yo os digo aquí... A Juan le meto un 6,5. Vale. El Spursito a mí me pareció demasiado simple. O sea, es rollo para salir de fiesta. Es que hay que tenerlo en cuenta todo, ¿eh? O sea, hay que tener en cuenta todo. Si él no tenía intención de salir y quería ir simple porque no tenía intención de salir, o sea, ahí sí. Ahí sí. Es tier ese, ¿eh? O sea, Mariana va con zapato de... ¿Zapato? De traje. Pantalón de traje. Esta, que me gusta mucho porque le da otro toque. No es negro, pero le da otro toque. Mariana me falla la camisa blanca. Si se hubiera puesto una camisa negra, perfecto. Y hubiera tenido un 10. Con la camisa negra hubiera tenido un 10. Así me falla la camisa blanca. Le doy un 9 por la camisa blanca. Vale, no conozco, pero muy simple, demasiado simple. Le doy un... 4, un 4. Muy simple también. Le doy otro 4. Va mejor, pero igualmente no va como para una gala. Le doy un 5. Ojo, lo que os voy a decir. Rivers iba muy guapa. Muy, muy guapa. Bien elegido el vestido. Me parece un vestido espectacular. Me parece impresionante. O sea, le doy un 10, O sea, desde aquí ya le doy un 10. Yo aquí ya dije, mátame camión. Mátame camión. Yo le daría un... Yo le daría un 8. Pero es que ya es un 20. O sea, literalmente... Ama es un puto 20. O sea, me pareció espectacular el vestido. Me pareció espectacular. Le quedaba impresionante. Ya lo veo venir, no lo he visto. Le doy un 8. Me gusta el vestido, yo también me lo pondría, Así rollo con transparencias me gusta mucho. Quackity, lo hablé. No me gusta largo el traje. O sea, lo que es la chaqueta. Me gusta cortita. Si se lo hubiera puesto cortita, le hubiera dado un 10. ¿Por qué? Porque lleva camisa negra y corbata roja. A Ibai le pondría... Pues eso, le doy un 7. Le daría un 7. Vale, ok. Este traje me gustó mucho, ¿eh? Ojo. Que conste. Este traje me gustó muchísimo. A ver, hay que decir que Grefg tiene percha. O sea, Didi tiene percha. Y sabe llevar los trajes, ¿eh? Luego la pajarita y tal. Me gustó el color, muy está muy bonito. Saca morros. Queda muy bien. Yo le doy... Sí. Lleva... Pues eso, lleva un chaleco también por dentro. Le doy un 9,5. Y le doy un 6. No me gusta demasiado. No me gusta los lunares. Pero eso. Me pareció muy bonito también. El vestido, ¿eh? O sea, este vestido me gustó más que el de él. A él le pongo un 7. A ella le pongo un 8,5. No, Jay Cortés. Cortés que va a venir, creo, acompañado con Grefg. Va bien. O sea, va zapatos de traje, pantalón de traje. Lleva un delantal para cocinar. No sé, supongo que se fue a hacer unos tacos antes de salir. Parece un delantal de sushi. De esos de los que tienen los japoneses de sushi. Y una chaqueta larga. En plan, una gabardina larga. Y un polo. A mí me gustan mucho los polos, ya lo he dicho, metido por dentro. Y eso me gusta. Así que bueno, yo le meto un 8,5. Ya están todos, ¿no? Ahora sí.